Our main story is tonight. Daddy, it's starting! It's all in the Bible. Look, Leviticus. Hi, David, I have a call for you. I'm just putting it through. All right, mate. Dave here. Listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so you're going to have to run the news tonight. Now, don't worry. It's not hard, and I'm going to stay on the phone and help you. First, I'm going to give you a quick tour of the broadcast room, so if you're not doing it already, look forwards towards all those screens. Not for broadcast. Parece que últimamente me llegan las keys de los juegos más raros posibles, pero no por ello menos interesante y divertido. Como siempre, este juego me fue dado por el publisher para presentárselos acá en el canal. Honestamente, es un juego que jamás se me hubiera ocurrido y al mismo tiempo jamás hubiera pensado que sería tan divertido y desafiante al mismo tiempo. Básicamente, aquí eres un controlador de la programación de un canal de TV. Y aunque puede parecer un what the en toda regla al inicio, déjame que te explique un poco. Como máster de video tendrás a disposición 6 pantallas de TV. 4 de ellas son para mostrar distintas tomas de lo que ocurre. Luego el máster principal y luego tienes lo que ven los televidentes, que tiene un pequeño retraso. Asimismo tendrás un reproductor de cintas donde colocarás las cintas de los comerciales y que debes usar en ciertos momentos cuando estés fuera del aire. Del mismo modo hay una zona que funciona como una especie de minijuego que deberás usar para evitar la interferencia de señal y un botón para hacer bleep a las malas palabras que digan en el aire. Tú irás viendo lo que ocurre en las pantallas y seleccionando las tomas para atraer a la audiencia. Debes saber cuándo seleccionar la toma amplia, la toma cercana, cuándo irlas cambiando, hacer la pausa comercial, evitar la interferencia, censurar las malas palabras y todo esto en tiempo real. Y aunque al principio puede parecer abrumador, en poco tiempo te sentirás todo un experto controlando todos los elementos. Pero la cosa no termina aquí. A medida que va pasando cada evento, por así decirlo, obtendrás créditos que te permitirán mejorar tu equipo para así hacerte la vida más fácil o automatizar ciertas situaciones. Una vez terminada la jornada, puedes ir al archivo y detallar muchas cosas de detrás de cámara. Esto, que puede parecer trivial o sin importancia, ayuda a revelar más del contexto de fondo, y es que el juego intenta hacer una crítica a través de la sátira de ciertas situaciones actuales. Y el ir a ver dicho archivo te permite entender un poco más ciertos eventos y situaciones que luego te permitirán estar más atento a ciertas celebridades del juego. Y es que en las transmisiones tú eres, por decirlo de algún modo, parte del discurso. ¿Qué toma usas? ¿Qué dejas de ver? ¿Y qué no? ¿Qué palabras dejas salir? ¿Y qué no? Todo es parte de la rápida toma de decisiones que tienes que ir haciendo. Todo eso influirá en la percepción del público sobre la programación del canal y sobre cuántos televidentes sintonizarán dicho canal. Not for Broadcast me recuerda mucho a juegos como Paper Please, y si te gusta ese tipo de juego, aquí encontrarás algo realmente único y diferente. El juego sigue en desarrollo en cuanto a contenido. Después de todo, usa actores reales y ello lleva tiempo grabar. Pero con el contenido actual ya ofrece algo bastante decente que se seguirá ampliando con el pasar del tiempo. Debo decir que empecé este juego sin muchas expectativas y terminé enganchandísimo. Y por ello le doy mi sello de científicamente comprobado. In their private clubs, the people whose children you raise. So they've got time to get even fucking richer. Advance have this to say to you. It ends today. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards. It ends today. We will put the wealth of this country back where it should have always been.